Bienvenidos a la Feria Científica 2021 del Colegio Cristiano Hashemaí. Yo soy Estrella Hernández, estudiante de cuarto bachillerato en Medicina, y el día de hoy les voy a presentar la maniobra de Heimlich. ¿Qué es la maniobra de Heimlich? La maniobra de Heimlich, también llamada compresión abdominal, es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio bloqueado por un alimento o por un objeto pequeño. Primero tenemos que observar al paciente para ver si tiene la vía aérea obstruida parcialmente o completamente. Si la tiene parcialmente, eso permitiría que salga el aire y el paciente comenzará a toser. En estos casos, lo que hay que hacer es animar al paciente que siga tosiendo y no darle ningún golpe. Ahora, si miramos que el paciente se lleva las manos al cuello y se pone pálido o cambia de color, eso ya nos llevaría a una situación crítica. Y lo primero que hay que hacer es poner la mano izquierda sobre el tórax, que es en medio del pecho. Inclinamos un poco al paciente y con la mano derecha venimos y la ponemos en medio de la espalda y golpeamos 5 veces. En este caso, si no sale el alimento, procedemos a hacer la maniobra de Heimlich. Lo primero que debemos hacer es colocarnos detrás del paciente y colocamos la mano izquierda cerrada en puño con el dedo pulgar hacia arriba, y con la mano derecha en la parte del ombligo inclinamos al paciente un poco hacia adelante. Lo importante en este movimiento es que sea recto y hacia arriba 5 veces. Y si el alimento no se ha expulsado, podemos hacer la maniobra hasta que llegue la ayuda médica. La importancia en esta maniobra es que sea una técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia por atragantamiento.